Cuarto punto del orden del día, asuntos dictaminados por el Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 4.1. Se propone aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General en el ámbito de la Ordenanza Específica Juan de Austria. Sí, señor Saravia. Bien, esta propuesta tiene que ver con el convenio que se aprobó aquí, me parece que fue a finales del mes de julio. Entonces, nuestro grupo votó en contra del convenio fundamentalmente porque no se había tenido en cuenta, no se había negociado ni entrado en contacto con los vecinos de los locales, de las viviendas más directamente afectados, que habían sufrido, incluso hubo una intervención de una representante de los vecinos que dijo que habían sufrido un auténtico calvario con todo este proceso. Querríamos saber si ha habido novedades, si ha habido reuniones, en qué términos ha habido, antes de decidir el voto. Nada más. Muchas gracias. Perdón, señora Vidal. Señor Blanco, de momento, no, el urbanismo no. Claro, es que el señor Blanco me estaba pidiendo para aclarar una cosa, si me permite. Bueno, yo solo quiero dejar claro una cosa, y es que no estamos haciendo, como ha dicho usted, señor Izquierdo, no estamos siguiendo esa táctica habitual del ayuntamiento de emprender modificaciones puntuales cuando los tribunales tumban alguna actuación urbanística. Con esta modificación, al igual que expliqué en el mes de junio aquí, al aprobar el convenio de planeamiento, con esta modificación se da cumplimiento a la resolución judicial y créanme que se da cumplimiento. Esa resolución judicial nos indicaba tres cosas y esas tres cosas se plasman en un convenio de planeamiento que ha tenido exposición pública y que tiene consecuencia directa en esta modificación puntual. Que con esta modificación puntual, por supuesto que legalizamos 8 viviendas, pero no es que las legalicemos, es que adecuamos el planeamiento y la gestión urbanística tal y como nos ordena la sentencia, porque en ese calvario de sentencias o de resoluciones judiciales que hemos tenido en los últimos 13 años o 11 años, ya no recuerdo exactamente cuándo se inició, en todas esas ha habido cambio de criterio por parte de los juzgados y en una ocasión que se ordenó demoler el edificio, con posterioridad tuvimos otra resolución judicial que dijo que no hacía falta demoler el edificio sino legalizarlo. Y con esto lo que hacemos es dejar libre la rampa de garaje que estaba ocupando el espacio público, se está construyendo una rampa de garaje en espacio privado y además se redistribuye el número de viviendas, pero siempre del número de viviendas permitidas del PERI. Por tanto, no estamos burlando la legalidad en ningún momento. El número de viviendas totales reconocidas en ese PERI es 134 y con esta modificación se siguen manteniendo esas 134 viviendas. Hay una redistribución, pero no hay un aumento ni un incremento ni de edificabilidad ni en el número de viviendas. Y aún no siendo de aplicación las reservas que establece el RUCIL para el aumento de viviendas, porque no hay aumento de viviendas, somos tan precavidos y tomamos tantas precauciones que hacemos la reserva correspondiente de espacio libre público y hacemos la reserva correspondiente respecto al aparcamiento. Por tanto, yo lo único que quiero dejar bien claro es que aquí estamos dando cumplimiento a la resolución judicial, no estamos cometiendo ningún fraude de ley y que desde luego esto va a salir a exposición pública una vez aprobado en este pleno y por tanto todos aquellos que quieran presentar alegaciones podrán presentarlas, tendremos que estudiarlas y ver el sentido de las mismas y en consecuencia actuar. Gracias. Gracias, señora Vidal. Se somete a votación. Cerrado el debate. El punto 4.1 del orden del día. Votos a favor, votos en contra. Se aprueba con 17 votos a favor y 12 votos en contra.